Hola bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y en el vídeo de hoy vamos a contestar una pregunta que me soléis hacer bastante a menudo. Y no es otra que, ¿qué hacer cuando encuentras un pájaro en el suelo? Yo en este vídeo lo que os voy a enseñar es analizar por vosotros mismos qué es lo que deberíais de hacer. Normalmente, si tú puedes coger a un ave, es porque algo pasa, ¿vale? Está enferma o es todavía demasiado pollo, no sabe volar. Algo pasa, porque un ave normalmente tú no puedes cogerla. Una ave que esté sana, que esté bien, tú no vas a poder cogerla. Entonces, si está en el suelo y puedes cogerla, sospecha porque algo le pasa. Hay veces que hay gente que dice, bueno, pero es que a lo mejor la madre baja y le da de comer. Eso es en casos muy, muy particulares, cuando son pollos volantones. Que es verdad que ya salen con la madre, ¿vale? Y la madre les ayuda a buscar comida, pero estamos hablando ya de aves que son de tamaño prácticamente adulto, que son grandes ya. Veréis que hace por volar, ¿vale? Es verdad que quizá podáis llegar a cogerla, pero veréis que intenta volar y que os cuesta un poquito cogerla, ¿no? Esa, posiblemente en ese caso, si estemos hablando de un pollo volantón y que seguramente sus padres estén cerca. Podemos esperar, alejarnos un poco, esperar y ver si realmente se acercan los padres, si está con él, ¿no? En caso de pollos muy bebés, sea de la especie que sea, los padres no van a bajar al suelo para alimentar al pollo, o sea, eso olvidaros, porque lo dan ya por muerto, lo dan por perdido. Y es verdad que en muchas ocasiones cuando el pollo está en el suelo es porque los padres lo han visto débil, enfermo, lo que sea, y lo tiran del nido. Es decir, que si es un pollo chiquitito, o lo cogéis o lo intentáis subir al nido, porque si lo dejáis ahí, lógicamente se va a morir. La madre no va a ir a darle de comer, y mucho menos si lo metéis ahí en una caja de zapatos o algo por el estilo, que he visto que hay mucha gente que los deja ahí pensando que bajará la madre, y no, señores, no va a bajar. Cuando coges un ave, lo primero que debes de analizar es un poco el estado, ¿no? No es lo mismo que esté en una carretera, que veas que tiene alguna herida, que lo veas que es muy chiquitín. Más o menos, lo primero es analizar en qué situación se encuentra, si es urgente recogerlo, si está en una zona segura y podemos esperar, porque lo vemos grandecito, podemos esperar a ver cómo se comporta, a ver si hay otros adultos a su alrededor o algo así. Si no se da el caso, lo que haremos será cogerlo y mantenerlo en calor, ¿vale? En, no sé, en alguna prenda de abrigo que tengáis, una bufanda, un yo qué sé, lo que sea, lo acurrucáis. Aunque sea verano, ¿vale? Aunque sea un poquito, sobre todo si es un pollo, si es chiquitito. Es verdad que si es verano y hace mucho calor, hay algunas que se aves adultas, sanas, que se desploman porque les da un golpe de calor, ¿vale? Es que por eso os digo que es que depende tanto del animal, de las circunstancias. Es un poco complicado generalizar de esta manera, ¿no? Una vez que tengáis el pollo en resguardo, en calorcito, lo que deberíais de intentar es identificar qué especie es. En la mayoría de especies que podéis encontrar suelen ser protegidas, suelen ser silvestres. Existen los centros de recuperación de fauna salvaje que se encargan de recoger este tipo de animales. Es decir, existen centros donde recogen animales heridos que son silvestres. Es verdad que en estos centros pues no recogen todo tipo de animales. Por ejemplo, las palomas no las cogen en ningún país, ¿no? Pero por ejemplo las tórtolas sí, ¿vale? Entonces, aunque pudiese parecer lo mismo, no lo es. Los gorriones y todo tipo de aves silvestres las recogen. Entonces, si encuentras un ave, lo suyo es intentar identificarla cuál es. Y salvo que sea una paloma, que ya os digo que en un centro de recuperación no las cogen, de hecho las allí crían en muchos centros y las dan de comer a las rapaces, el resto de aves, una gran mayoría, os las van a recoger, ¿vale? Hay mucha gente que yo al decirle esto, decirle, bueno, has encontrado un gorrión, has encontrado un vencejo, llévalo, además de porque es ilegal que tú tengas en tu casa un animal que está protegido, un animal silvestre. Además de eso, quizá tú no tengas esa experiencia, y si la tienes, tampoco te corresponde a ti
hacer eso, ¿no? Porque quizá el animal está enfermo y no sepas valorarlo, por ejemplo. Así que deberemos de buscar el centro de recuperación de fauna salvaje más cercano. Aquí en España hay, no voy a decir en todas las ciudades, pero casi en todas, ¿vale? Por lo menos en todas las comunidades autónomas podéis encontrar este tipo de centros especializados, ¿no? También según las ciudades existen asociaciones para cuando hay aves caídas, cuando refugios para palomas, todo eso, que si bien no os la podrán recoger porque quizá no tengan en ese momento esa posibilidad, sí os podrán ayudar a cómo tenéis que criarla, si es un animal que se pueda soltar, si necesita veterinario, todo eso, ¿no? Pero lo primero es, si hay un centro de recuperación, ir, aunque no sepáis la especie, ¿vale? Ir, intentéis que se la queden, porque allí un veterinario la va a ver, si es un pollito lo va a sacar adelante, y lo bueno que tienen allí es que lo saben recuperar sin que se impronten, o sea, sin que se acostumbren a las personas. Es verdad que tú puedes criar un gorrioncito en tu casa y que salga adelante, pero luego lo sueltas y va a estar tan acostumbrada la gente que es muy posible que la supervivencia sea pues de aquella manera, ¿no? Mientras que en esos centros, pues creas que no, los hacen de otra manera, los tienen aviarios grandes en los que se pueden ejercitar bien antes de soltarlos. Entonces digamos que la adaptación sería mucho mejor. También hay que depender habría que ver el centro, ¿no? Pero bueno, normalmente saben cómo hacerlo, porque es fauna salvaje. Son animales que no deberíamos de tener en casa. Si encuentras un pollo de un ave, no tienes por qué quedártela. O sea, hay que intentar volver a liberarla. Vamos, si es posible, hay que liberarlo. Siempre, siempre, siempre. Si resulta que no en vuestra ciudad no hay un centro de recuperación, si resulta que no sabéis muy bien si es un pollo, si es adulto, si está enfermo, es adulto, no sabéis qué le pasa, lo que tenéis que hacer es llevarlo a un veterinario, ¿vale? Preferiblemente a uno que sea de exóticos, de animales exóticos, ¿vale? Pero si no, llevadlo a cualquier veterinario. A veces me decís a mí que no habéis llevado algún animal a un veterinario porque no hay de exóticos. Y es verdad que en mi ciudad no hay veterinario de exóticos realmente. Pero hay ocasiones que un veterinario de perros y gatos puede entender algo, ¿vale? Y siempre va a ser mejor que dejarlo morir sin asistencia veterinaria. Eso seguro, ¿no? Entonces, lo ideal, veterinario de exóticos, si no, a cualquier veterinario que te lo pueda ver. Normalmente el veterinario te dará consejos, al menos aproximadamente, de qué es lo que debes de hacer, aunque hay algunos que no tienen idea de la alimentación, del tipo de alimentación que necesitan. Afortunadamente en el mercado cada vez hay más papillas y todo eso adaptadas a diferentes especies animales, porque una de las primeras cosas, al menos, que deberás de identificar es si es insectívora o si es granívora, porque de eso va a depender mucho el tipo de alimentación que le vamos a dar. Una vez que el veterinario te haya dicho que esté sano, o imaginaros que habéis ido al centro de recuperación, es una paloma o cualquier ave que haya en vuestro país, que no la recojan en el centro, por lo que sea, por lo menos que os digan si está bien, si no está bien, ¿vale? Vosotros intentar, en cada paso, intentar sacar el máximo de información. Si os dicen que es un pollo, pero que está sano, que está genial, vale, pues entonces lo que tenéis que hacer es averiguar cómo sacar adelante a ese pollo, ¿no? Cómo criarlo, cómo, para luego poder liberarlo. En otro vídeo hablaremos sobre cómo soltar aves criadas en cautividad. Es algo que me lo preguntáis muchísimo y es muy complicado, porque los que criamos a menudo aves podemos decirte de qué manera lo hacemos, de qué manera creemos que puede ser mejor, pero es que nunca vamos a estar 100% seguros de que acabe con final feliz. Solamente tienes que cruzar los dedos y ceder esa libertad. Tú ya has hecho tu papel y dejar que la vida siga su curso, ¿no? Entonces, en otro vídeo os explicaré un poco sobre eso, sobre el tema de cómo liberarlo. Una regla súper básica que os voy a dar y grabároslo a fuego en la frente, ¿vale? Todos, es cualquier ave, sea de la especie que sea, nunca, nunca, jamás, por ningún tipo de circunstancia, la criéis con pan y leche. Ninguna, ni aunque conozcáis un experto, pues, porque poco experto será. Yo también he cometido ese error durante algunos años, ¿vale? He cometido ese error porque ese truco, así de llamarlo, a mí me lo dijo una persona que tiene palomas, cría palomas, y se supone que yo confié en esa persona porque, no sé, crees que sabe, ¿no? Mientras que no.
Es evidente que no sabía, ¿no? Las aves no toman leche. Empezando por ahí, ellos no pueden digerir la lactosa y en muchos casos mueren porque no consiguen digerir la lactosa, ¿no? Si le tenéis que dar un líquido, darle agua, ¿vale? Que es una cosa súper natural para ellos. Y el pan, el problema que hay es que normalmente es insuficiente, no tiene... No es que sea venenoso, ¿vale? Simplemente es que si lo alimentamos solo con pan, normalmente el pan le fermenta y realmente no tiene prácticamente muchas propiedades, ¿no? Es como, no es suficiente alimento. Es verdad que es una ave granívora y le das alguna vez, no es lo ideal, pero si no tienes otra cosa, ¿vale? Pero nunca con leche y, por supuesto, no centrar en ningún momento la alimentación del pollo en pan. Tampoco hagáis lo de la pimienta, que yo también hace años lo hacía por lo típico, ¿no? Las típicas cosas que sueles oír, de darles bolas de pimienta para que mantengan la temperatura y no sé qué. No lo hagáis, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es que mantener al animal calentito, si es un pollo, con una fuente de calor, puede ser un bote de cristal o una botella de plástico con agua muy caliente al lado, ¿vale? De una toallita, para que mantenga ese calor. En caso de que os encontraseis, por ejemplo, una ave adulta en el suelo en pleno verano que hace un calor brutal, pues lógicamente de lo primero que deberéis de intentar es darle agua, ¿vale? Y dejarlo en la sombra, intentar que se recupere, porque es probable que tenga un golpe de calor y se recupere. Yo he encontrado muchas aves, muchas, que las he librado así, tal cual, o sea, los coges, les das un poquito de agua, lo dejas en la sombra tranquilo y luego ellos mismos como que se resucitan y se pueden ir, ¿no? Porque es el golpe de calor. Hay casos en los que son aves adultas, pero las ves en el suelo y es porque se han roto un ala, porque están enfermas, tienen parásitos, porque se han desorientado y eran, no sé, bueno, mil historias pueden pasar, ¿no? En caso de ser una ave adulta, lo más normal es que esté enferma, porque el pollo está en el suelo porque se ha caído del nido, porque no sabe volar, por cualquier cosa, pero el ave adulta, si has podido cogerla, es porque algo le pasa seguro. En ese caso tendrías que ir al veterinario sí o sí para que identifique qué es lo que le pasa, ¿no? Hay veces que puede ser que tenga tricomas, que es un parásito que tienen en el buche, les afecta la boca, la nariz, el animal no puede comer, coge una infección terrible y el tratamiento es muy sencillo, ¿vale? Hay veces que a lo mejor está en mal estado y la tenéis que llevar para que la sacrifiquen y no esté el animal por lo menos sufriendo en la calle, ¿no? En otros casos tendrá una ala rota, lo ideal sería operar. Si no se puede operar, al menos sí que necesitará seguramente antibiótico, necesitará X tratamiento para el dolor. Si luego no se puede recuperar, tendréis que buscar un santuario, alguien que tenga un aviario, algo similar, en la que simule, como si estuviese un poco medio en libertad, en el caso de animales que no consigan volver a volar y todo eso, que también lo comentaremos en algún vídeo si queréis, cómo adaptar este tipo de voladeros o algo así, o qué hacer con ellos, o cómo valorar cuando de verdad son recuperables, cuando se van a poder volver a soltar, o cuando van a quedar discapacitados, ¿no? También lo que tenéis que hacer para el tema de la alimentación, tanto de pollos como de adultos, pero especialmente de pollos, porque el adulto en alguna ocasión comen ellos solos y están acostumbrados a comer casi que de todo, pero en caso de pollos, pues la verdad es que van a comer lo que tú les metas en la boca. Lo que debéis hacer es informaros, podéis informaros por internet, ¿vale? Pero no os fiéis de la primera página que encontréis, porque es verdad que muchas puedes leer cosas como lo del pan con leche, puedes leer un montón de barbaridades, que muchas veces la gente no lo hace con mala intención, sino para ayudar, pero es verdad que esa información es totalmente contraria a ayudar a ese pollo. Entonces podéis buscar foros, podéis buscar hay muchas páginas, por ejemplo tenéis la página de Pájaros Caídos en Argentina, es una asociación que os puede también ayudar, orientar. Por ejemplo aquí en España tenemos a Mis Amigas Las Palomas, que es otra asociación que está en Madrid, y ellos lo mismo, os pueden ayudar y asesorar completamente. Y luego para el tema de otro tipo de animales, por ejemplo los vencejos, tengo pendiente de hace varios años hacer el vídeo de cómo criar un vencejo. He criado muchísimos, los he soltado, y aunque es verdad que hay recetas y que son útiles, que sirven, pues hay detallitos como por ejemplo que ante una emergencia, ¿vale?, que te encuentras por la noche y hasta la mañana siguiente no puedes llevarlo al centro de recuperación, pues tú puedes alimentar al vencejo con pienso de gato hidratado, por ejemplo, es perfecto. A un ave que es granívora, pues
puedes recurrir a cosas que tengas en casa como cuscús, garbanzos, cosas así, ¿no? Lógicamente no es lo mismo la alimentación que le puedes dar en un caso de emergencia, que te lo encuentres, como digo, por la noche y al día siguiente, por la mañana, primera hora, vaya a ir al centro de recuperación, que un animal que no admitan en ese centro y tú tengas que darle una alimentación súper completa y prepararlo para que esté en libertad, ¿no? Por eso es todavía más importante, en el caso de que vayáis a tenerlo más tiempo, que informéis mucho, 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 y si puede ser a través de asociaciones que rescatan este tipo de animales. Yo tengo algunos vídeos como los de los gorriones y de palomas. De palomas son los que más completos hay quizá, de cómo criar palomas desde que son recién nacidas, y luego hay varios vídeos adaptados según a la edad, ¿no? hasta la edad adulta, todo siguiendo la historia de Itachi y Nata, que tenían 2 días de vida cuando llegaron a casa y se fueron ya en estado adulto. Lógicamente tenéis que adaptarlo, y es muy complicado quizá a veces adaptarlo, pero por eso tenéis que informaros mucho y dejaros asesorar por gente que tenga experiencia. Y luego habrá los típicos que pongan aquí en los comentarios, que es que eso ya me lo conozco yo, que todo esto es innecesario, que le das pan con leche y ya está, o que le das a saber qué cosa y es suficiente. Desconfiar de quien te diga que con tal cosa es suficiente. Normalmente generalizar tanto es súper peligroso, porque depende de tantas cosas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un pollo que sea muy chiquitito, que haya que empapillarlo, ¿vale? Posiblemente por sonda, que sea un poquito ya más grande, que ya le podamos empezar a dar semilla. Fijaros la diferencia que hay entre unos y otros. Nadie te puede generalizar y decir, pues críalo con huevo duro y ya está. Vamos a ver, según, hay que adaptar a según en qué etapa esté y según en su naturaleza qué vaya a necesitar, ¿no? Un error común también es dar, por ejemplo, alimento de granívoros a animales insectívoros, o al revés, ¿no? Un vencejo, por ejemplo, no va a querer que le des pan de comer. O sea, a un vencejo olvídate, o le das algo de proteico, como puedan ser insectos, que es lo suyo, ellos comen insectos en la naturaleza. Entonces, si tú sabes que es un vencejo, busca cuál es la alimentación de un vencejo. ¿Es insectos? ¿Puedo conseguir insectos? Sí, pues genial, es lo que tiene que comer. ¿Que no? Pues a ver qué se le puede dar, que tenga ese nivel proteico que necesita, qué tal. Si es una ave granívora y le has estado dando alimentación para insectívoros, deja de dársela, ¿vale? Y dale una para granívoros, porque su sistema no va a poder digerir esa proteína animal. Así que bueno, realmente no sé si con este vídeo o resuelvo algo o os pongo más en duda de qué hacer. Yo, como os digo, lo primerísimo que os recomiendo es ir a un centro de recuperación, porque si lo cogen allí es que no va a estar en ningún sitio mejor que allí, sobre todo porque después lo van a poder liberar, ¿vale? Es la clave, que después vaya a poder estar libre cuando se recupere, porque hay veces que son parásitos y a lo mejor es adulto o ha tenido un problema en un ala pero que no ha llegado a ser una fractura, se recupera y oye, cuando esté perfectamente bien se suelta y el animal vuelve a ser libre. ¿Por qué vas a encerrarlo en una jaula porque a ti te apetezca tener un pájaro en una jaula? ¿Vale? Entonces, en un centro de recuperación suelen ser más capaces de determinar qué hacer con el ave. Y si son pollos, pues tienen más experiencia. Hay detallitos, por ejemplo, como un vencejo. ¿Sabéis cuándo hay que soltar al vencejo? Porque eso me ha pasado un montón de veces. Vencejos que dices, no sé si está ya preparado, si no está preparado. Estaba el típico rumor, bueno, o teoría en la que decía que había que soltar a los vencejos lanzándolos. Error que también he cometido yo, ¿vale? O sea, yo reconozco que hasta que sabes lo que sabes, pasas por todo tipo de incertidumbres y por todo tipo de errores. Y yo hacía también lo de lanzarlo, que si 45 grados, no sé qué, no sé cuántos, y solamente, desgraciadamente, tuve una baja de un pollo que crié, que por hacer eso, se supone a mí, es que de hecho en el centro de recuperación me dijeron que lo hiciese así, y finalmente en una caída de ese pollo murió, ¿no? El resto o salieron volando o me esperé y luego los llevaba al centro y los soltaban allí o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se sabe que es cuando están preparados, con que estén en alto, ellos saldrán volando y es mucho mejor, ¿no?
cosas que, no sé, que se empieza a saber más información sobre algunos temas y realmente por eso digo que no os quedéis atascados en una página, en un vídeo, porque las cosas evolucionan, ¿no? Porque yo a lo mejor hace varios años os hubiese dicho lo de lanzarlos y ahora sé que no hay que lanzarlos, que si directamente abres la mano y ellos hacen por tirarse y volar es que están preparados, si no, no están preparados. En un centro de recuperación los pesan y no los sueltan hasta que tienen 40 gramos, por ejemplo. ¿A qué eso no lo sabías? Pues yo tampoco lo sabía antes y a lo mejor valoras, este vencejo estará preparado o no estará preparado. Pues ellos lo pesan, si lo pesan y le ven que tienen las plumas bien, lo intentan. Si no llega el peso, no lo intentan directamente. Entonces, por eso os digo que lo mejor que podéis hacer por ese animal es intentar llevarlo al centro de recuperación. Aunque no esté en vuestra ciudad, llamar a ver que de alguna manera alguien lo pueda llevar o quizá lo puedan recoger o lo que sea, pero es la mejor opción. Luego tampoco escatiméis en llevarlo al veterinario, porque hay veces que podéis pensar que es un pollo y sea un adulto enfermo. Si veis que es una herida y no vais a poder llevarlo al veterinario, a veces si hay posibilidades mejor dejarlo o dárselo a otra persona que sí vaya a poder llevarlo, porque si no vais a poder llevarlo y va a morir en vuestra casa, eso es poco rescate, ¿no? También os quería dar otro dato. Normalmente cuando recogemos un pájaro del suelo, sobre todo si es pollo y lleva bastante tiempo sin comer, hay que darle la primera toma. Lo primero es el calor, siempre el calor. Dicen que una gran mayoría de pollos mueren por la falta de temperatura. Aunque lo pongas en una toalla, posiblemente no tenga esa fuente de calor que el pollo necesita, ¿no? Sobre todo si es muy, muy pequeñito. Lo más importante, primero el calor. Luego le podéis dar suero. Si no tenéis suero, podéis coger agua, echarle una pizquita de sal y una pizquita de azúcar, ¿vale? Para hacer como un suero reconstituyente de sales minerales y de glucosa. Después de darle este suero casero o suero normal, si tenéis suero comercial, pasaréis a darle ya el alimento, ¿vale? En forma de papilla, de grano, de lo que sea, según la especie y según la edad que tenga. Pero bueno, este tipo de suero solamente es para la primera vez, ¿vale? Porque él viene de la calle, del suelo, quizá lleve muchas horas sin comer. Es una manera de que recupere un poquito. Después ya, pues con agua normal podréis sacarlo en principio. También os invitaría a que vieseis en tiendas de animales, sobre todo en grandes tiendas o tiendas especializadas en aves. Cada vez hay más productos comerciales especializados a distintas especies de aves, ¿no? Pues si tenéis esa ya la marca comercial, podéis coger y es la papilla dársela directamente, ¿no? Y así estaréis seguros de que va a estar bien alimentado, ¿no? Pero como no es tan fácil encontrar ese tipo de productos a veces, sobre todo en vuestra ciudad, en el sitio donde viváis, porque en internet podéis encontrar de todo y raro es el sitio en el que no os puedan mandar algo a través de internet, si no por una página es por otra, ¿no? O sea, por internet podéis encontrarlo todo prácticamente. Pero si eso, pues buscar no solo en mis vídeos, sino en otros vídeos, como os decía, asociaciones o gente que sepáis o que se note que sabe mucho de aves, porque el típico persona que hace el tutorial en YouTube de cómo criar tal y te enseña lo que hace él, pues a saber, ¿no? A saber. Porque también es verdad que hay especies que quizás solo estén en una zona del mundo. Yo no sé muy bien qué aves tendréis en Latinoamérica. Sé que algunas son iguales, son las mismas, pero hay otras especies que yo aquí no las he visto, ¿no? Como igual puede haber aquí una que vosotros allí no tengáis. Y bueno, no me voy a extender más en este vídeo, ¿vale? No sé si he resuelto alguna duda, porque me da a mí que os he confundido más. Pero bueno, haré lo de cómo soltar las aves, ¿vale? Intentaré ir haciendo el cómo criar este tipo de pollos. Por ejemplo, el de vencejo lo tengo pendiente hace un montón de tiempo. Pero como cuando me encuentro un vencejo lo llevo al centro de recuperación, aunque yo sepa criarlo, da igual, lo llevo allí, pues es verdad que no me he visto en la tesitura de decir, mira, pues así es como se alimenta, ¿no? Pero bueno, eso, informaros mucho, ¿vale? La información es poder. Y nada, si os ha gustado, si os ha dado un poco de lucidez o habéis aprendido algo en este vídeo, darle a me gusta, suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!